Por segundo año consecutivo, gracias a la suma de esfuerzos entre el Ayuntamiento de Mérida, con ello se busca que durante una semana la sociedad yucateca acuda a los más de 150 restaurantes, cuales del 13 al 19 de marzo elaborarán para el evento un menú especial. Hoy, en estos momentos, ya rondamos aproximadamente los 200 restaurantes y creemos que en esta semana, ahorita que estamos haciendo el anuncio, seguramente se van a sumar más. Tuvieron que cerrar sus puertas. Entonces, trabajamos muchísimo con los restaurantes en estos detalles. Este año decidimos crear una aplicación, ¿sí? Entonces, desde Google Play, para todos los que tienen medios de comunicación, de una vez bajen la aplicación, de una vez vayan trabajando en su agenda. Muchísimas gracias, segundo año, creo que ha sido exitoso. Muchas gracias por creer en nosotros, a todo el equipo, Víctor Hugo, Carolina y toda la gente también que estuvo del ayuntamiento, que estuvo trabajando. Estamos muy contentos porque hace apenas un año anunciamos la primera edición del Restaurant Week. Y sabíamos que era una iniciativa novedosa, sabíamos que era una iniciativa que pensábamos que durante algunos años iba a tener mucho éxito, pero jamás nos imaginamos el éxito que tuvo pues desde el primer día, ¿no? Como decía Álvaro, como decía Carlos, restaurantes que tuvieron que cerrar sus puertas por la gran demanda. Las expectativas fueron superadas el año pasado. El balance final fue una asistencia de alrededor de 600 mil personas que acudieron a los restaurantes que estuvieron participando en el Restaurant Week, una derrama de 60 millones de pesos en solamente, pues ahora sí que en los días que duró el Restaurant Week, fueron en ese momento 270 restaurantes de 150 marcas y pues por lo que sabemos todos tuvieron un incremento considerable en sus ventas, aunque el fin de este programa no solamente es aumentar las ventas, sino al contrario, que mucha más gente pueda conocer los restaurantes que aquí participan. Este Restaurant Week pues ya es una noticia a nivel nacional, ya la Caniraca a nivel nacional está muy interesada en ver, en conocer qué es lo que se hizo en Mérida. De hecho, durante esta semana vamos a tener la visita del presidente nacional de Canirac, que viene pues ahora sí que prácticamente a ver cómo funciona para que esto se pueda exportar a otras ciudades del país, lo cual por supuesto nos llena de orgullo de que aquí en Mérida se estén haciendo las cosas bien, pero sobre todo que estemos siendo ejemplo, no solamente en materia como esta del Restaurant Week, sino en muchas otras cosas a nivel nacional. Todos los restaurantes que participen en el Restaurant Week, es muy importante aclararlo, que participen en el Restaurant Week van a tener solamente un menú de 109 pesos. En los 30 hoteles con mayor número de habitaciones vamos a poner unos banners donde los invitamos a conocer, a bajar la aplicación, así el turista que coincide